¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver cómo se da el directo de hoy. Miren para acá, que tengo aquí, que me he dado un golpetazo aquí, ahorita mismo, contra el de esto. Y me tuve que... Hola, hace receta, pero que tú haces en YouTube, en Facebook, por favor. Hola, Esther. ¿Qué tal? 12 personas. Te amo, Lau, y yo a ti, por favor. Un beso grande. Hola Eli, hola, hola, hola a todos. Hoy, como les llama el misterio, ¿eh? Como les llama la historia. Buenas noches, buena nit, Mabel, buena nit. Y bueno, nada, feliz San Juan, feliz San Juan a todos, aquí en Cataluña. Pues, esta brujita, ¿se acuerdan de la brujita? Pues hoy vamos a experimentar un poquito con la brujita, porque como bien dije, está en la miniatura puesta, pues buscando el baúl de los recuerdos, es que tenía que probar con algo y no iba a probar con un dibujo como... Quería mostrarles algo. No es nada que yo hubiese descubierto, evidentemente, pero yo creo que poca gente lo veo, por lo menos en los artistas que yo sigo, y Mabel, que está por ahí, es inspiración a la hora de yo decidir hacer este vídeo y utilizar, porque Esther, que es mi maga, me había sugerido para el fondo del león, pues los pan pasteles. Y el pan pastel es algo que yo lo he usado solamente en fondos y lo he utilizado definitivamente, sin hacerle nada encima. Tenía mi miedo, porque por ejemplo en el pelaje del león, dentro del vídeo, no está el león original, pero tengo aquí el ensayo de cada cosa que voy probando en el proyecto del león. Y tiene aquí, pues, mucha melena que se inserta en el fondo. Y mi miedo a la hora de muchas veces utilizar el pan pastel y le voy con lápices de colores. Hola, buenas noches, Carmen, José. Y tengo que cuidarme la mano, evidentemente. Pues era trabajar con el pan pastel. Pero dice Esther, pues, ¿por qué no lo fijas? Coño. Y claro, yo siempre había probado el lápiz de color encima del pan pastel y no corría, no se veía. Pues contra, vamos a fijarlo, evidentemente, y hacer las mezclas y los tonos y las cosillas más o menos con él. Y luego me puse a pensar de esos ratitos que yo tengo solita por acá y dije, ¿por qué no utilizar a veces como capa base? Porque nos quejamos muchas veces de que nos quedan puntitos. Y es verdad que hay rostros muy hiperrealistas, con mucho nivel de detalle, que necesita cuando vayamos con el borrador eléctrico llegar a esas capas inferiores y que no sea una capa base, sino que haya un poquito de papel blanco y tal. Pero ¿por qué no utilizarlos como capa base para algunos trabajos en rostro? Evidentemente, no en todos, pero sí en muchos. Así y otras cositas que he descubierto con el pan pastel que se pueden hacer que no había hecho. Y como yo he tenido mucho tiempo hoy, pues aquí los tenemos y vamos a utilizarlo un poco. Por cierto, muchísimas gracias por las vistas del vídeo pasado, por la interacción. Vamos a ir poniendo sobre todo el blanco que nos va a ayudar mucho a mezclar. Esto es un set que yo me he comprado, pero creo que me voy a comprar el de tonos piel porque... Es interesante luego también las paletas y las herramientas que lleva el pan pastel porque me está apasionando. Hoy he tenido mucho tiempo de jugar y de probar y no descarto incluso hacer algo así tipo hiperrealista y después detallar con los pan pastel. Porque lo cierto es que son una pasada. Yo aquí tengo este rostro que, como ya sabéis, lo estábamos haciendo de la brujita. Vamos a ponerlo por acá. ¿Por qué he descubierto? Porque yo no he visto, no, por lo menos yo no lo he visto a gente utilizando el pan pastel como capa base, ni mucho menos. Pasteles sí, pero el pan pastel no. No será si por, no sé si por caro, estaba buscando la goma. Yo creo que se me metió por acá. No sé si por caro o porque sencillamente vamos a meterme aquí así. Y todo esto, la imagen de referencia, como ven, siempre voy detrás yo de la imagen de referencia. Puede hacer una paleta en una hoja y mezclar los pasteles. Exactamente. Tengo aquí algunos
tonos, evidentemente tengo los primarios, aquí lo tenemos, los pongo por aquí, ahí se ven bien, sí. Tengo los tonos estos que están acá y luego tengo algunos que me van a servir como tono piel. Tengo este de aquí, que está muy bien, tengo este de acá y evidentemente el blanco para mezclar. Así que voy a mirar la señorita que tengo delante y vamos a darle una capa base a esta señorita que está aquí. De momento voy a utilizar este tono en esta zona de acá. Es muy clara, así que me voy a coger de muestra esta de aquí. Esta de acá va a ser la muestra que voy a utilizar. No tengo paleta porque siempre lo he utilizado para hacer el fondo, pero creo que voy a mezclar un poquito. Lo bueno de esta, de este pastel, normalmente se trabaja, debería poder hacerse como con los demás. Claro. Una esponja de esta súper tupida, súper densa, súper compacta, no sé cómo llamarle, súper, yo qué sé, es una esponja diferente, no es una esponja habitual. Es muy densa, muy compacta y vamos a utilizarla por acá. Yo he utilizado varias formas de, vamos a poner la capa base, lo podemos mezclar desde un inicio, evidentemente con el mismo blanco, lo podemos hacer, se ve ahí, ¿no, chicos? Igual un poquito acá. Lo podemos mezclar desde un inicio o sencillamente, ¿veis? Le vamos dando esta capita base y todo ese porito, que a lo mejor en un rostro que está muy detallado, que tiene mucho nivel de detalle, vamos a subir el zoom un poquito por acá. No se puede hacer, pero, a ver, ahí, ahí. Yo creo que ahí se ve bien, ¿no? Ahí. Un folio normal te sirve, sí, sí, sí. Rueda muy bien, sobre todo el pan pastel, en papeles lisos, es una pasada. Y nos cubriría muchísimo y nos ahorraría muchísimo tiempo. ¿Echo en falta un verde? No, no lo echo en falta. No se lo pierdan, ¿eh? No es el verde que echaría en falta, pero creo que con un poquito de marrón lo podemos arreglar. Déjame ponérmelos por aquí para que lo vean mejor lo que vamos haciendo. Yo los uso con la brocha de la sombra de ojos de mi mujer. Viene en el set. Eso sí lo tenía por ahí. No está mal, ¿eh? Lo tenía por ahí. Lo que pasa es que como solo lo uso en fondos, pues me de, no tengo de... Mira, vuelvo a mezclar por aquí. No tengo de ese, pero me compraré las paletas. Me voy a comprar un set bastante chulo. Esto le va a encantar a Esther, de pan pastel. Porque me ha apasionado. Me ha apasionado. Ahora que no escucho. ¿Se escucha bien el audio, chicos? ¿Se escucha bien? A ver si es el que habitualmente tengo. Sí, está bien. Vamos a poner aquí el banner que no lo había puesto. Ay. ¿Por qué no? Vamos aquí. ¿Veis? Mezclando, queda súper uniforme. Es que me encanta, ¿eh? Y eso que lo estoy haciendo con la brochita, con esta esponjita, que no es ni muchísimo menos, son una pasada. El blender de los pan pastel también ayuda. ¿Ves? Dándome ideas. Porque el blender es algo... Voy a intentar tomarme el set de los tonos piel con herramientas como el blender, con las espátulas y con alguna que otra esponjita más por ahí. O herramienta para trabajarlo. Le voy a poner este tono de acá. Vamos a poner. Recuerden que la brujita yo me la estoy inventando, ¿eh? Que no es nada. Lo bueno del pan pastel, y que no sé si se los había comentado, es que puedes ir probando, no manches de uno al otro. Y luego con papel de cocina. Estaba haciéndolo con mi cámara y no. Con papel de cocina la limpiamos y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y es súper guay. Está genial cuando descubres cosas que van bien a tu estilo, son súper descubrimientos. Así mismo es, Mavet, y realmente la inspiración total ha sido... Déjame bajar un poquito más la cámara, que la tengo... Ahí me lo está. Una de las inspiraciones ha sido verte trabajar a ti, porque yo sigo todos tus trabajos, todo lo que compartes, cada reel, cada historia, y veo que utilizas el polvo, lo estaba comentando usted el otro día en la comunidad y tal... El polvo para la capa, has mencionado en uno de los reels de historia, y si no sigues a Mavet y eres amante del grafito de verdad o del hiperrealismo,
síguelo, la cuenta se llama así mismo, Mavet Gallery, y dices que la capa base es muy importante. Y es verdad, muchas veces yo le doy, y es muy aburrido además, una capa base en el área y tal, y hay cosas que te contrastan más, que hacen más uniforme, en el caso de los rostros, sobre todo, y nos ahorra muchísimo tiempo. Y yo he intentado con rotuladores, he intentado con los pasteles normales, he intentado con otras cosas, pero esa textura de acabado que me da el pan pastel, que a lo mejor te pasa a ti lo mismo con el de la polvo de grafito, con cualquier cosa que utilices, pues es una pasada. Es una pasada. Y para mí, seguirte, de verdad. Tú sabes que valoro mucho el trabajo que estás haciendo y, bueno, nada, nos quedamos y lo disfruto además. Yo no me pierdo, vuelvo a mezclar con un poquito más de blanco para que no quede ahí. Y si me paso, pues tiro para acá. Y vamos a darle un poquillo más de este tono. Y luego entonces trabajaremos un poco con los lápices de colores para que vean cómo va saliendo ese tono piel hacia acá. Una brujita que hay que terminar en algún momento porque daba mucha ilusión. Llevar a, se llama Hortensia, llevarla a la realidad con el set de colores normales, un blanco y un negro, te haces todos los colores. Es un original más negro, más blanco para hacer los 5 tonos de cada color que hay. Ahí está, que es esto, cada directo se está convirtiendo en, es una pasada, en todo un descubrimiento y en un aprendizaje increíble, ya no solo para mí, sino antes de seguir, quiero hacerles una prueba para que vean qué también podemos hacer con el pan pastel que yo no había hecho hasta ahora. Hoy tuve mucho tiempo, voy a abrirles una goma para que vean que es una goma de borrar normal, de estas de Derwent, ¿vale? De estas normalitas. Y cuando querramos hacer también algunas cosillas, que inclusive si, en este caso, por ejemplo, yo me equivoqué y me salí un poquito para acá, por acá. Sí, la base de carbón en polvo es una maravilla. ¿Ves? Yo me fijo en las cosillas. Digo, yo tengo que llevar esas cosas al color. Pues miren con la goma de borrar cómo yo puedo corregir y se va el pan pastel. ¿Veis? Increíblemente. No tengo ahora aquí la brochita ni nada. Sí que la tengo. ¿Ven? ¿Cómo puedo? Vamos a hacerlo si quieren así en forma de... ¿Veis? Inclusive si tengo que hacer algún tipo de retirada de color previamente, no solo con esta, sino también con el borrador de eléctrico, pues lo podemos hacer definitivamente. No sé dónde metí aquí. Y luego, pues, puedo volver a corregir, repasar y queda tal cual. Que ahora quiero empezar a aplicar los lápices de colores porque necesito aplicar. Déjame tapar un poquito aquí por si acaso cae el spray. Pues esta es la parte... Yo aprendo de todos vosotros, todos aprendemos de todos, esto es un aprendizaje total. Cada día aprendemos unos de otros y es maravilloso. Es una comunidad súper chula, los directos, el seguirlos en las redes, el escucharlos cuando están en el chat, que a veces no interactúo con todo lo que dicen, pero lo voy aprendiendo, aunque no sea mi terreno, aunque estén hablando de grafito, de pastel, de óleo, de lo que sea, pero yo voy escuchando y intentando adaptar a lo mejor esas cosas a lo que a mí me apasiona, que son los lápices de colores. Y vamos con un poquito, en este caso, el fijador que yo uso para los lápices de colores, que sirve también para el pastel y para pan pastel y para todo, pues es el Conté París, este que está aquí. Así que le hacemos, yo voy a hacerlo desde arriba para no tirar mucho, y en lo que se seca este pedacito que hemos fijado, que es la parte chula, pues ensayaremos, lo pondré para acá, y ensayaremos un poquito también, y luego veremos entonces el resto. El fondo del león, déjenme poner esto aquí y ponerme el león. No hay mejor profesor que tus propios ojos, eso también, y darnos cuenta de todos lados cuántas veces te he dicho que usaras el pan pastel para el fondo. Tú, Esther y todo el mundo, pero le tenía mucho miedo, José, porque yo digo, y si no podía trabajar con los lápices de colores, miren, por ejemplo, la historia es esta. Déjenme enseñarles el porqué del miedo. Pero el que está ahí de todo aquí hoy. A ver si acaba de engajar. Ahí.
le encajó y voy a ponerlo a la altura que está el león. Evidentemente no estoy trabajando en ese tamaño que estoy haciendo habitual. Esta es una prueba que está hecha en A3, que era como primero íbamos a hacer el león, lo único que después nos dirigimos hacia otra historia. Entonces, volvemos a lo mismo. Voy a utilizar ahora en este caso la otra esponjita para no cagar la que estamos haciendo. Y venimos con el azul, por ejemplo, el león. Os comparto para que sepan cómo va el tema. Aquí está. Tengo que comprarme el pan pastel. Espera un momentico que te pongo el enlace de Amazon en la descripción del vídeo. Nadie me compre pan pastel sin que yo le pase la descripción del vídeo. Ven, esta zona que está aquí, que es la que les quiero mostrar, esta zona tenía mucho azul, con este efecto así como desenfocado, y yo quería hacer lo mismo, pero con los lápices de colores me iba a morir. Entonces, es verdad lo que dice Esther, los pan pastel, si los tengo yo ahí. No lo había utilizado. Y entonces vamos a hacer para que vean que este mismo efecto se puede lograr con el pan pastel. Yo no sé si hundiendo el papel de la misma manera que hemos hecho, donde yo metí los boleadores, están por acá. Sí. De la misma manera que hemos hecho el resto del león, voy a hacer el ejemplo, este de no es ni medianamente el definitivo. Pero, por ejemplo, hay pelillos que son más claritos, que están mucho más claros, que tienen un color marroncito. Pues yo me lo voy a hacer primero algunos así sueltecitos para que se vean. Espera, ahora voy a quitar el león. Vamos a quitar el león. Vamos a ponerme yo pequeña y el león más grande. Ahí yo creo que se va a ver mejor. Y la idea es, si me muevo más para acá, se verá todavía mejor. Vale, papi, vale. Espero que todo vaya bien. Vamos a hacer efecticos por acá. Esto es muy rápido, es como una prueba. Más que nada he cogido el ancho, pero podemos coger el más pequeño también. Si no es muy grande lo que vayamos a hacer. Y vamos a hacerle esos pelillos sueltecitos, así como rizaditos que tiene el león por acá. A ver qué pasa cuando le pasemos el pan pastel por encima. Si logramos más o menos lo mismo que los lápices de colores, pues hemos triunfado. Hemos triunfado. Porque la idea era esa. Que se viera este efecto por encima de todo. Vengo por acá. Este azul lo mezclo con un poquito más de blanco. Yo todo lo meto un poquito más de blanco para que no se vea tan así. Si vemos que no coge el mismo tono, que yo creo que sí, ¿veis? Sí se queda. A ver si les puedo hacer el zoom hacia allá. Sí se queda lo blanco que hemos dibujado. Vamos a tirarlo más para acá, ¿veis? Sí se queda lo blanco que hemos dibujado ahí debajo, ¿veis? Vengo por aquí y le hacemos acá. Que queremos integrar en esta parte de aquí y en vez de hacerlo en blanco, que sea el color cremita que está en el pelo y tal, pues también vamos haciéndole esto. Y luego podremos trabajar el resto. Vengo con el blanco, un poquito de azul, lo mismo por aquí. Vaya prueba que vamos a hacer. Vengo hacia acá y ahora cogeremos los lápices de colores. No voy a fijar todavía porque quiero ponerle más verde y hacer la prueba del degradado por aquí, ¿veis? Ya tenemos el pedacito que vamos a probar, que es lo que queríamos conseguir, que incluso antes de aplicar el azul, podemos dar una capita del amarillo, del crema, y entonces a partir de ahí trabajar, que también. Por ejemplo, para que entiendan lo que les digo, si en vez de dar este tono hubiésemos dado directamente, por ejemplo, este de acá, un poquito de aquí, así, antes de dar el azul,
Vamos a ver qué tal. Yo creo que ahí no se ve lo que estoy haciendo. Sí. Ahí. Voy a dar esto que está aquí. Voy a mezclar, voy a degradar un poquito. Y ahora voy a marcar con el boleador por encima. Pelillos así. Así, rizaditos así. Más o menos que haga el efecto, que después lo hacemos más pensadito, evidentemente. Entonces sí le puedo dar el azul por encima. Y se va a ver el que aplicamos anteriormente debajo. Es una pasada, ¿eh, chicos? Azul. Para luego entrar con los lápices de colores y hacer el cabello. Lo mismo hacemos por acá con el verde. Vengo por aquí y degradamos. Así quedaría más o menos enfocado el tema del león. Vengo con el verde, que necesitará un poquito de blanco. Incluso de amarillo y verde también. Lo podemos mezclar el verde con un poquito de amarillo. Y así hacemos que quede un poquito más de esta manera, ¿veis? Más azul. Y hacemos el degradado un pelín más. Más o menos, que no es el definitivo ni muchísimo menos. Pero puede ir así la cosa. Poquito a poco. Al ser el papel más poroso que un papel liso, pues deberemos pasarle un poquito más. ¿Te acuerdas de que lo que te costó ese juego de pastel? 40 y pico. Creo que fueron 40 y tantos. No sé si está en la descripción del vídeo, un poquito más de amarillo. Pero yo creo que lo había puesto una vez. No sé si estará todavía ahí. Lo pondré si no. Y les paso. Yo lo tengo este mismo. ¿Ves? El efecto que yo creo que está en automático. Lo debería poner en manual para... Vamos a cambiar la posición de la cámara. Ahí. Yo creo que ahí se ve bien. O está muy oscuro ahí. Subo más la luz y ya está. ¿Veis? Así. Vamos pensando de esta manera el fondo. Que necesitamos más blanco. Para así como tipo las nubecillas así por acá y toda la historia. Pues eso lo hacemos. Vamos degradando y dibujando con el pastel. Así un poquillo. Más amarillo, pues más amarillo. Poquito a poco. La idea es acercarnos un poquito más a ese fondo. Vamos a ponerle más azul. Un poquito más. Se sienten los petardos, ¿no, chicos? Okay. Vale. A la hora de trabajar con los lápices de colores, pues sencillamente hacemos lo mismo. Yo creo que haremos de esta manera. Déjame tapar, porque no quiero historias con el pan pastel, que se me vaya a fijar todo lo que tengo aquí, que no mola nada. Ostate un momentico, ahí. Sobre todo el blanco. Píllate los colores puros, Laura, que el resto son solo añadiendo blanco y el negro. Si te haces los 80 tonos, no hagas como yo. Con el set de trato después te van a faltar colores. Es verdad. Me compraré los básicos. Luego miramos ahí qué vamos a hacer. Pero me estoy apasionando a los fondos y a trabajar con ellos un poquito. Venimos hacia acá. Fijamos. Y en lo que esto se fija, retomamos a esta señorita que está aquí. Retomamos a esta señorita que está acá. Y ahora sí,
vengo aquí, quito esto, vemos, levanto este. Y vamos con un poquito de tono piel para ver qué pasa. Agarramos Esther, el apunto Esther. Y ahora vamos, como ya hemos fijado, no sé si pueda ampliarles un poquito más lo que estoy haciendo, chicos. Un segundo aquí, ahí, para que lo vean mejor, ¿vale? Ahí. Le vamos, yo creo que está un poquito oscuro. Después te lo explico. Perfecto. No sé si ahí se ve 100%, yo creo que ahí sí. Y vamos a ponerle un poquito. ¿Ven qué bien ruedan los lápices de color? Esto ha sido un descubrimiento hoy brutal. Porque los lápices de color, en este caso los policromos, ruedan de lujo por encima de la capa de pan pastel. Sin dejar un poro, evitándonos al menos dos capas de colores, con una capa base impresionante. Yo vengo así, vamos a intentar hacerle el efecto de la piel por acá. Hacia aquí. Aplicamos toda esta capa, que está bastante oscura a mi modo de ver. Luego vendrán por acá cabellitos sueltos que dibujaré también. Esto es una brujita hortensia que es un dibujo original del artista Lau, que estuvo en entrevista en este canal. Que es increíble, es una artista increíble, con una imaginación, cada personaje tiene una historia, es una historia que tiene mucha magia y mola muchísimo. Es un acabado tan chulo, que no tiene nada que ver incluso con lo que tenemos por aquí arriba, que después tenemos que ir consiguiendo. Pero es súper uniforme. Y no lo había pensado, la verdad. No lo había pensado. Así que si esto les puede servir para incorporarlo también en sus dibujos. ¿Y por qué no ir mezclando técnicas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no mezclas esto? Porque yo trataré de incorporar técnicas que me ayuden en el dibujo hiperrealista, que es lo que a mí me mola, y con los lápices de color. Y yo creo que esta manera de aplicar los pan pasteles nos van a ayudar muchísimo. Sobre todo en los papeles, porque el papel es muy importante, que no tenga tanta textura. El papel que no tenga una carga de textura tan grande, pues nos va a ayudar un montón. Venimos por aquí y le voy a dar un poquito más de oscuridad. Vamos a mezclar marcas, ¿por qué no? Vamos a mezclar marcas. Voy a coger un tono de piel un poquito más oscuro primero. Y el otro, ¿dónde está? Aquí. Y verde. ¿Por qué le hemos puesto verde? No, porque el verde que tenemos no es el que a mí me hubiese gustado. Así que se lo vamos a poner después de este tono oscurito de piel. Vamos allá. Vamos, ¿veis? Vamos oscureciendo, tratando de unir con el tono que hemos aplicado por acá arriba. Un poquito más de sombra por aquí. Acá, que viene la nariz, con más oscuridad también. Ruedan muy bien los lápices de colores. Han visto que no ha sido una espera súper larga de secado, en este caso. Ha estado bastante bien. ¿Qué dice Carmen? Ya me habéis creado una necesidad. Es que esto es increíble. Mira que tengo ese tiempo. ¿Desde cuándo tengo los pan pasteles? Yo creo que los compré cuando el proyecto de Ratchet, ¿cómo se llamaba el Rocket? El animalejo este que dibujamos. Y pensando más bien en fondos. No lo había planteado. Así como tal.
Cuando este hilo se ponen a pensar, saca la billetera. Pues sí. Pues sí. Vaya equipazo, por favor, cuando tengas el tiempo, la disponibilidad, como tú quieras, cuando tú quieras. Yo no te voy a presionar, pero cuando tú tengas deseo, organices, vamos a organizar el directo con los materiales porque tengo muchísimas ganas de compartir contigo un poquito hablando de materiales, de lápices de colores, de pruebas, de papeles en ellos, de lo que quieras. Hay muchísimas ganas. Mira, ahora mismo yo no iba a hacer directo hoy, ¿eh? Y estas cosas son las que a veces más disfruto. Pero como me pasé, le voy a coger la compostera, voy a jugar un poquito porque no puedo usar de la mano y tal. La tengo así con energía justita. Y dije, déjame probar esto a ver qué tal. En el fondo, y no estuvo mal. Y si le aplico el fijador, termino de sellar. Y a ver qué tal ruedan los lápices de colores por encima. Y eso es lo bueno. Experimentar, probar y hacer cositas. Lo que más me ha gustado es que cuando empecé el vídeo lo empezamos a tope, ¿eh? Y realmente para mí ha sido un descubrimiento importante. Igual la gente dice, pero no has descubierto nada. Bueno, sí, yo lo he descubierto. Para mí sí, porque no lo había hecho. Y para mí es algo bien gordo, porque creo que además de usar, de ahorrarme muchísimo trabajo, pues me va a dar un acabado mucho más uniforme y mucho mejor en muchos trabajos. E incluso a mi gusto, me va a dar más rapidez, pero con un acabado incluso mejor que me pudieran dar, porque ya lo he ensayado, los rotuladores. Ella es algo que con los lápices de colores no termina de agradarme del todo. Es que cada persona es un mundo. Y así hacíamos la prueba un poquito de la brujita Hortensia. Que yo tengo el dibujo del artista, pero no tengo imagen de referencia. Es decir, la estoy llevando un poquito a mi terreno. Otra cosa es que salga bien. ¿Qué le pasa a tu mano, Lau? Bueno, pues que el túnel carpiano me está pasando factura. Tengo, me he puesto hielo, me he puesto Voltaren, me he hecho tratamiento, tengo una muñequera hasta aquí. Y esta zona de acá, sobre todo del apoyo de la mano, pues está sufriendo bastante y duele. Entonces, ahora mismo duele un poquito, pero un poquito menos, porque además estoy medicada. Y vamos alternándola para no pararla del todo, pero bueno, dosificada, sino con esa salvajada que yo iba de un dibujo a otro, de un tema a otro, pues un poquito más suave. Por eso digo, vamos a hacer cosillas que me ayuden y que me den una calidad de trabajo muchísimo mejor. Y yo con mi puñado de lápices recién comprados, pues toma ya, qué bien, ¿no? Nuevo nombre para el canal, Laura y más D. Hola, Jorge. ¿Y no pruebas un atril? Tengo atril. Tengo atril, dibujo un atril. Pero yo creo que viene ya de muchísimo más tiempo. Hago mucha fuerza también, utilizo la mano muchísimo, pero no es la fuerza lo que me ha dañado la mano, ha sido las horas dibujando y sí, tengo atril, de hecho ahora mismo lo tengo en horizontal porque tenía los pan pasteles que si no se me caían, pero no, no, sí que tengo atril, sí, José, sí. Así que nada, vamos al lío, vamos a poner un poquito de verde a la situación antes de seguir. Un poquito de verde. Y bueno, si he probado esto y me ha gustado, ¿por qué no compartirlo con los chicos? ¿Por qué no? Y me ha encantado es decir, mucha gente evidentemente mezcla técnicas con los lápices de colores, pero no siempre el resultado queda bien o nos satisface
o nos resulta realmente a mis ojos lo que yo quiero. Entonces, para mí es importante. Siento que para acá se me ha ido un poquito. Después dicen que yo no hago mano alzada, inventándome yo aquí esta señorita. Vamos allá. Esta parte de acá va más en sombra. Vamos a ir poniéndomela. Porque así, debajo de la nariz hay un poquito más de oscuridad. A ver qué tal. Vaya, espero que te recuperes pronto. Sé lo que es dibujar con dolor. El último directo me... Bueno, fue el... Pero bueno, no quiero dejar de dibujar. Entonces, por eso, dosificarla, cuidarla un poquito más. E intentar inclusive cositas que me ayuden y que me den el mismo resultado que yo quiero, sin llegar a restarme con el trabajo, ¿sabes? Evidentemente seguiré aplicando las capas de lápiz, el trabajo, el borrador y tal, pero bueno. Es verdad que si yo en ese tamaño del león, que es 50 por 70, me hago el fondo con lápices de colores, con varias tonalidades de lápices, para crear ese efecto y tal, pues evidentemente voy a sufrir muchísimo. Otra cosa es que, claro, hay herramientas que me ayuden y materiales que me ayuden a lograr ese resultado con un poquito menos de esfuerzo. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Estoy mezclando con el pan pastel los luminas y los policromos. Sí, sí. Sí, Ralph, sí. Me muero así, pero directamente, ¿eh? Me muero directamente. Y la verdad es que tengo que ir con cuidado. Y porque es así, no es de otra manera, las mujeres con más de 40 años, los huesos, las manos, los dedos, las articulaciones no son las mismas que cuando tienes 20 o 30 años. Y mucho menos si son sometidas a durante 2 años, casi ininterrumpidamente cada día, a pasarlas haciendo un movimiento repetitivo. Y luego cuando trabajas también, pues haciendo cosas y fuerzas y acciones que no contribuyen a que la mano derecha, que es la única que uso, porque no sé hacer prácticamente nada con la izquierda, pues sufre muchísimo más. Es así. No hay por qué, no es de otra manera. A veces los peores momentos sacan lo mejor de nosotros. Así mismo es, Mabe, porque me ha dado por innovar o por buscarme una salida. Los rotuladores definitivamente, me había dicho producción, prueba con rotuladores. Pero es que no me apasionan, no me gusta. Y no es lo mismo. No, me gustan los lápices de colores. El pan pastel como base está bien. Y detallar con los lápices de colores, pues puede ser. En algunos proyectos, no en todos, no lo lleva, ¿eh? Esos trabajos como el que tú estás haciendo o algo así, que necesita un poquito más, no lo veo yo, no lo veo. Pero en otros sí. Vamos a dar esta capita de verde. De momento mezclan bien. ¿Sabes? Seguro que hay algún tipo de terapia para evitar esos dolores. Yo me imagino que sí. Igual que yo previamente... Y esto ya os dejo como un consejo. Me estaba poniendo Fisiocrem, creo que se llama, la de la crema, Nancy. Fisiocrem, la que me ponía antes de empezar a dibujar. Que es con la que usan los deportistas antes de empezar a hacer ejercicio. Sí que es verdad que muchas veces no lo hacía. Y nada. Y no quiero parar. Porque me dicen enseguida aquí en casa, pues para de dibujar un tiempo. Y no. No, porque tiene que ser que no pueda. Si yo puedo ir haciendo y alternándolo y cuidándome y tal, pues poquito a poco. Me voy cuidándola, me estoy durmiendo con la mano protegida para no moverla, inmovilizándola de día la mayor cantidad de tiempo posible. Cositas.
para poder seguir haciendo lo que me gusta y compartiendo con ustedes aquí, porque yo decía que quiero hacer directo hoy, pero no te puedes poner a dibujar el león de golpe así hoy mismo. Tienes que esperar un poquito más. Y dije, pues no, pero es que yo quiero hacer cosas. Y empecé, me puse a probar entonces los pan pastel. Y dije, pues mira, vamos a compartir esta solución por aquí. Es la ciencia de la ergonomía, así mismo es. Vamos un poquito más de este tono. Vamos a ponerle este tono por acá. Y el tono, pues, tiramos de policromos y de... Esta rosita está bien. Pero este salmón de Luminance que lo eché en falta con el ojo el otro día, lo hacemos por aquí. Vamos a ponerle un poquito por acá, ¿veis? Ya vamos inclusive obteniendo un poquito de ese tono que estaba arriba en esta señorita. Por acá. Y vamos poquito a poco. Y luego entraremos a hacer, cuando avance un poquito aquí, que yo creo que ya estará un poco seco, el fondo del león, haremos algunos pelillos para que vean cómo va quedando la historia. Pero el uso de pan pastel, yo creo que... Luego, es un material tan noble, es un material que rueda tan bien, que se mezcla tan bien, tan chulo y tan caro, también lo digo, pero que ya lo mejor que podía pasar es que se llevara así de bien con los lápices de colores. La aplicación del lápiz de color sigue siendo la misma para mí, absolutamente la misma. Van entrando muy bien por aquí. He hecho en falta a lo mejor un poquito más de tonos ocres y naranja en este rostro así de la brujilla, la brujita Hortensia, de Lau. ¿Veis? Ahí vamos. Incluso me puedo poner ligeramente, sin apretar mucho. Como tengo una capa base tan, tan chula, pues me puedo dar el lujo de que no tengo que cubrir con tanta ansia el papel para que no queden poros, porque ya no los hay. En este caso ahí ya no los hay. Es una gozada como fluye pan pastel. Sí. Como mezclan, como lo cubren, absolutamente todo. El fondo de la orquídea que hice con pan pastel, negro completo, pues un negro intenso, súper chulo, que yo había fijado. Pero claro, no había necesidad con la orquídea de ir por encima del pan pastel. Por eso no había pensado yo en esta posibilidad. No lo había pensado para nada. Vamos a ponerle un poquito más de vidilla por acá. Este tonito por aquí, incluso un poco rojo también le voy a poner. Y naranja. Que nada, para antes de que entren los tonos más oscuros. Poquito a poco. No sé cómo actúa el blender. Lo probaremos también. A ver qué tal con el blender. Que puede ser, que no sea. He cambiado la forma de aplicar. Si lo estaba aplicando así, pues he cambiado la rotación. Ver dibujar Laura y Mabel no tiene desperdicio. Ah, no tiene precio. Eso es muy, muy grande. No, es que Mabel es una pasada. Y eso que nos regala más directos se agradecerían. Pero yo disfruto mucho los reels y las historias que Mabel pone. Pero además, se curra tanto los reels. Ese reel de que te está crujiendo la espalda, tela, ¿eh? Tela. Eso, vamos. Chapo. Esto sí que es hiperrealista. La magia del pan pastel, ¿no?
No, pero con las cosas con sentido, porque a veces utilizar pastel u otra técnica que no nos va a aportar, por lo menos en mi caso, lo que yo estoy buscando, que evidentemente todo se prueba, pero esta textura que consigo con esto, vamos a hacerle una historia aquí. Todavía no me quiero meter mucho para acá, pero vamos a marcarme un poquito. Luego os comparto cómo es la brujita Hortensia hecha por Lau. Vamos a marcar por acá. Es mate. Es mate. El pan pastel es mate. Eso sí. Ese reel es viral. Más de 1 millón de reproducciones. Es que no me extraña. Es que no me extraña, Mabe, porque además no es hacer por hacer, porque he visto alguno por ahí que no sé si habrá visto el tuyo y habrá querido hacer lo mismo. Pero claro, que coordinar al levantarse con el sonido y tal y todo no es igual. Y el tuyo te quedó de 10. No me extraña nada porque eso, ya no solamente que estés dibujando y que la gente ya comparte reel dibujando, es la creatividad de enganchar a la gente a ver algo nuevo dentro del dibujo. Y eso lo tienes dominadísimo. Y por eso tu cuenta de Instagram lo peta, por la originalidad, por el compartir constantemente las historias, los reels que llaman mucha gente, todo hecho, vamos, con un gusto y increíble. Yo soy fan, no sé si lo habrás notado, yo soy fan de Víctor. Mate, mate, mate. Es mate, Lau. Brillo ninguno. Vamos allá. Estoy aplicando esto por aquí. Me pongo de este lado un poquito más. Por aquí vendré con un poco más de oscuridad. Incluso también una capita más de verde no le vendría mal por acá. Como dice mi amiga Lau, si está en sombra, esta zona de aquí, o al menos me la planteo así, tiene que tener tonos como el verde, el violeta, así, es oscuro. La transmisión, tú dices. La carita de allá. Pues, no, es la. No, 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 es que está así. Déjame subir un poco más la luz, a ver. Espera. Subo más la luz. A ver si tú lo ves mejor ahí. Para eso está mi producción. Y subo más la intensidad un poquito por ahí. A ver cómo lo ves ahora. Brillo los iridiscentes, los perlados y el blend de blanco y negro con brilli-brilli. De que le gusta al agua, el brilli-brilli. No, Mabe, gracias a ti por compartir. Se lo curra mucho, ese mismo José. Se lo curran mucho. La gente dice, es que la gente no ve. Mi ojo, yo subo y dibujo bien y no lo ven. Pero cúrratelo. Es que si te interesan las redes sociales, si quieres en las redes sociales y eso, pues cúrratelo. Ideas, originalidad, ganas, contenido, compartir. Compartir. El contenido es el rey. Siempre lo digo, es el que manda. Si no, es que me hago esto y imagínate, es que, ¿qué le vamos a hacer? Voy a poner un poquito más de rojo, a ver si lo encuentro por aquí, con los policromos. Ralph me dijo que era como gamuza. Un amigo que usa pasteles me dijo que él usa un papel marca Pastelmat. Sí, los chicos también lo tienen, pero pasteles o pan pastel, ojo, no, son diferentes, ¿eh? Los blenders de pan pastel, si pones en Amazon blender de pan pastel, pues te aparece, que es como un mezclador de los tonos. Luego os comparto enlace en la descripción del vídeo un poquito. Voy a por marrones también.
Tengo la luz en la cara aquí ahora mismo y no veo. Ay. Tenía la luz acá. Hola, María José. ¿Qué tal? Aquí peleándome con los pampasteles. Dibujando un poquito a la brujita Hortensia. Por aquí vendré con un poquito más de lila, incluso marrón. Un pelín más. Al lío. Yo tengo por acá un tono. Esos pasteles en Chile. Un amigo. Ah, que los vende. Vale. No había entendido, Jorge. Venga, me meto por aquí. El Green Gold lo tengo por acá. Se lo voy a meter en esta zona de aquí un poquito más. Mira. Un poquito más aquí el Green Gold. Hacia acá también. Y por aquí también un poquito más. ¿Qué ojos más bonitos? ¿A que sí? ¿A que me están quedando muy chulos los ojitos de mi bruji? Le he dado a María José con un poco de pan pastel, como dos capas. Base. Un pan pastel. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal sale esto? Pero yo creo que en rostros me va a venir muy bien. Voy a ponerle un poquito más de acá por acá. Qué bien los policromos con los luminance también se llevan bien. Es que los polis se llevan bien. Vamos con un poquito más de oscuridad. Es que intento ver lo que estoy haciendo. Porque como no tengo mucha imagen de referencia, ¿no? Tengo la brujita de... Ahí vamos. Vamos a por marrón y un violeta, ¿por qué no? Ando por aquí, tengo los creo que los marrones los tengo de este lado. Ay. A ver. Efectivamente. Madre del amor hermoso. Tengo marrones de los Pablo, pero estaba buscando uno específicamente de los Luminance, que creo que están guardados, no están aquí. Nada, tengo que tirar de policroma porque tengo los Luminance en su caja. Algunos, mira, voy a utilizar este que está aquí, el marrón, el negro y el gris. Este que está acá y al lío. Y este violeta se voy a poner también. Vamos allá. Lo que me intriga es cómo funciona el policromos con Luminance. Se supone que Luminance es parte cera y óleo. Pues mira, aquí, bueno, yo tengo ya varios proyectos que los he mezclado con ellos, ¿eh? Angelina tiene Luminance con policromos mezclados. ¿Y quién más? Ya hay unos cuantos. Bueno, y ahora estos que estoy mezclando por acá. De hecho, normalmente el Luminance para base y luego el policromo para detalle. En Angelina fue así. Pero en este caso, me estoy tomando el atrevimiento de utilizarlos un poquito como me da la gana, las cosas como son. Y vamos a ver qué sale de acá un poco. ¡Viva los policromos! Yo tengo pan pastel, pero no lo he usado. Estamos más o menos igual, ¿eh, María José? Yo no los había... A ver, los había usado en fondos, pero ya no en... Es decir, voy a lanzarlo en un rostro o voy a dibujar con ellos y darle por encima los lápices de colores. No. Hasta ese punto no los había utilizado yo, la verdad. Vamos con marrón. Vamos un poquito de este marrón de los Luminas, mira, por encima de los policromos, los probarizo facto, al lío,
Vamos allá. Siempre varío a lo mejor un poquito la forma de aplicarlo. Creo que le entraré con un poquito más de verde. Ya no lo había comentado. Hacia acá. Luego lo que hemos hecho se lo voy a compartir porque Lau Comero, que es la mamá de Hortensia, la creadora de Hortensia, le va a gustar muchísimo ver que le he hecho algo al trabajo, que no ha sido olvidado porque tenía muchas ganas de hacerle algo. Lo que pasa es que no hay tiempo ni fuerza para todo. A ti te encantan los policromos y a mí me fascinan. A mí me gustan mucho. Todos son cera y aceite, porque lo que se cambian son las proporciones. Ahí está. La maestra Esther, la maga. Hablando de magia hoy. Hablando de magia. Te da igual los años que se lleven dibujando. El tema es aprovecharlos y el esfuerzo que le pongas a lo que te apasiona. Porque si hoy mismo yo... Digo, no puedo dibujar, porque si voy a dibujar en la noche, no puedo dibujar de día. Tengo que organizarme las horas de dibujo. ¿Qué hago? Pues probar, experimentar, aprender, analizar YouTube, hacer siempre aprendiendo y probando cositas de lo que nos gusta, jugando con los pan pastel, a ver qué podía sacar. Y hasta que me dieron las ganas de compartir con ustedes lo que había hecho. Lo que intentaba conseguir. Vamos a degradar un poquito así. Me meto hacia acá. Vamos a dar una capita por aquí también. ¿Está pasando con la cámara? Yo no. No, es el autofoco porque está en automático para que se viera un poquito más claro. Pero como estoy tan cerca del dibujo, madre mía, con la gente, pero si San Juan fue ayer y siguen todavía, y siguen, y siguen, y siguen. Ahí vamos, dándole volumen un poquito. Vamos a por marrón, más oscuro, porque este tiene una carguita ahí de... Y vamos con policromo, mira, Jorge. Un poquito de policromos más. Venga. Y luego cogeremos el gris y remataremos con el negro. Ahí, capita a capita. Pasito a pasito. Suave, suavecito, como dice Luis Fonsi. Llevamos una horita. Ya se me van las horas. Se me va el momento. Todavía me queda el león aquí compartiendo con ustedes. Una pasada. Probando. 1, 2, 3, probando. Así se llama esto. Ven que ya voy unificando la parte de abajo con la de arriba. Y en la de arriba, evidentemente, yo no había usado los pan pasteles. Y ahora sí, me tiene que quedar lo mejor posible, pero la textura de abajo no va a tener nada que ver con la de arriba. Y eso mola muchísimo. Mola muchísimo. Pues yo es la primera vez que veo usar el pan pastel en un rostro con lápices de colores. Y la verdad que el resultado me está encantando. Pues mira, pues lo he descubierto yo, no creo que lo haya descubierto yo, pero para mí es una novedad. Es algo bien gordo para mi trabajo, para mi cerebro también, porque me ha sacado de lápices de color, a incorporar algo que no lo tenía concebido cuando lo compré para ellos, sino para fondos, para ahorrarme trabajo en fondos. Y por qué no, no descarto hacerme algo solo con pan pastel, evidentemente detallando con lápices de colores, porque a mí lo que me mola es el detalle. Y no sé, me ha gustado. El pan pastel me ha gustado. ¿Qué hago yo aquí compartiendo el qué? Déjame quitar esto. Aquí. Ay, se me había ido algo.
A ver, hice la prueba y de verdad funcionan bien. Sí, sí, que funcionan bien, sí, sí. Es que una vez intenté Prismacolor y policromos y no puede hacer, y no se puede hacer mucho. Ojo, pero Prismacolor y policromos depende de cómo, porque yo, por ejemplo, en Angelina la base es Prismacolor Premier, pero detrás de Prismacolor Premier no le entré con el policromos. Entré con el Luminance, con el Derwent-Drawing, le metí un poquitico de Lifefast y luego entonces detallé con el policromo. Pero mucha cera para un lápiz con tanto nivel de detalle, igual por eso fue lo que te pasó, ¿eh? Un poquito, que los ponis son buenos, pero puede ser que ahí hayan sufrido un pelín. Pues siempre que la base de toda la información que entre al canal sea los lápices de colores, pero si podemos evidentemente combinarlos, ayudarme, pues muchísimo mejor. Vamos por aquí, vamos a poner un poquito más de detalle hacia acá. A ver, ¿qué dice producción? ¿Cómo? Ah, vale, que me quite yo que vamos a salir. Vale, vale. Ya está. Vamos a seguir poniéndole un poquito más de oscuridad hacia acá. Y voy a... detallar un poco. Esta parte de aquí después le entraré. Vamos a detallar un poquito más. ¿Por qué? No, ponlo porque se sienten mucho los petardos. Vamos a dar esta capa de aquí. ¿Qué papel era ese? ¿Este? A ver si me acuerdo. Déjame tocarlo y te digo ahora. Este es el Imagine. Este es el Imagine de Canson. Sí, es el Imagine. Definitivamente es el Imagine. Te veo, Nancy, es broma. Dice, ¿no? Que se me... Dice, ¡guau! Madre mía, que me están viendo. Que tengo puesto el aire acondicionado. Denme un segundo, porque ella no lo apagó. Lo que hizo fue poner una cosa rara en el aire, un segundo. Y no hizo apagarlo, es esto. Y ella no lo apagó. Le hizo algo que no sé qué fue, pero no fue apagarlo. Uso la calefacción. Yo decía, es que siento hacer algo, pero que no es que esté apagado. Ya está. Ahora sí, seguimos, chicos. ¡Ay! Ahí está. Cosas del directo. Seguimos al lío. A ver, ahí. Vamos a ponerme por aquí así. Voy a por el gris. Vamos por el gris. Un pelín más. Más oscuridad. Gris oscuro. Luego yo creo que repasaré con un poquito más de verde que he hecho a lo mejor en falta un poco por acá. Lo voy a meter luego con otros tonos también por aquí que no lo había tocado para no entrar en esta zona pegada a la boca. Esta mujer vale para todo. Es que me ha hecho algo en el aire que no acaba de... Ahora sí. No sé qué hizo, pero bueno. Apagarlo no fue. Pasa.
Que no lo apagaste, le hiciste algo, claro, ni frío ni nada. No, no, no. Ah, vale, no, no, déjalo así entonces. Ya está, ya está. No, ya está, déjalo así. ¿Esos son petardos? Pues sí. La gente ha seguido con el San Juan. Ha seguido. Se les queda, parece que quedan petardos disponibles. Claro, mientras tenía el aire se sentían menos, pero no veas, no veas tú la, la historia, cómo está. No veas la historia. Eso, madre mía. Madre mía, José. Como les bomba, como les mola la pólvora por ahí, madre, y que sí. El olor a pólvora está en el aire, ¿eh, Mabel? Todo el rato ahora. Yo bajé con el niño con unas bombetas porque yo no soy muy de... Más que nada para... Porque me da pena con... El mío no sufre, ¿eh? Mi perro no sufre. Pero me da lástima con otros que sí que la pasan mal. Los niños pequeños. Un ratico, pero bueno, es que se pasan. Se pasan. Aquí también se escuchan como petardos. Pues aquí San Juan. Bueno, hacer hogueras para quemar lo malo. Que entre lo bueno. Sí, sí, se vive muy intensamente. Y luego en mi casa de cumpleaños, porque aquí hay dos nacimientos de ese día. De hecho, mi sobrina nació una noche de San Juan aquí. Y no vean, la mía sí, no, la mía nació en Cuba. Y madre mía. Madre mía. No vean. Por aquí voy a poner un poquito más de marrón oscuro. Que ha hecho en falta el de... Un sepia más intenso. Bueno, con el mismo negro. Qué caray. Haciéndome aquí un poquito de sombra. Un poquito más. Y ahora vamos a por el león y el fondo, ¿eh? Pero quería terminarles para que vean cómo, cómo queda el acabado final. Un poquito en esta zona del rostro. Y no sé si el experimento les haya gustado, si la prueba les haya convencido. Les había dejado, les he dejado, que ahora me dirá producción cómo va la encuesta. Había dejado una encuesta de cuántos habían usado el pan pastel. ¿Y cómo va esa encuesta, producción? ¿Ganando el que el no o el sí? Oh, Valencia con la falla, ya me dirás. Sí, sí, sí. No. No, 65%. Ah, hay más gente que no habían usado el pan pastel de la comunidad. Pues mira. Han votado 23. Sí. Hoy la mascletá está en Barcelona, sí. Hoy, hoy nos llevamos las palmas. Sí, 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 sí. Hoy nos llevamos las palmas. Mira, a ver si usa, y aquí me vendría bien, pero no lo, no lo tengo a mano. Antes que el gris. Un sepia por aquí. No estaría mal. Un poquito acá. Luego cuando le haga el cabello, pues entrará un poquito de cabello aquí dentro. Estará bien. El marroncito por aquí. Y de un poquito más de negro, ¿por qué no? Vamos así. Remato con el negro y marrón y nos vamos al león. Yo creo que ya lo que quería compartir con ustedes un poquito se ha entendido. Gracias, gracias, Lau. Descansa. Un beso grande. Por cierto, tenemos que revisar porque la U es administradora del canal y no sé por qué motivo, con el cambio este de nombre del canal y tal, no aparece o no aparecía. La puse como Laura Laínez, que era como estaba, no sé cómo es la historia. Tengo que arreglar eso a ver qué tal. Un beso grande. Voy a meterme por aquí también con verde. Un pelín más.
hacia acá. Bueno, voy a poner negro y remato un poquito las faenas, que yo creo que ya está un poco bastante conseguido. Y luego vamos al león y lo tenemos. Agradecerles a los que se han acercado a ver el directo. Mabel, un honor tenerte aquí. José, Lau, Esther, por favor. Jorge, Ralph. Absolutamente a todos los que, a Carmen, a María José, que se pasan por aquí a ver el directo, muchísimas gracias. Vengo por aquí un poquito antes de meterme más y voy con el negro, pero el negro lo voy a hacer más intenso pegadito al cabello. ¿Qué quieren que les diga? No sé cómo lo ven. ¿No querían improvisación? Tomen improvisación. Vamos acá. Le voy a oscurecer un poquito más esta zona de aquí para darle volumen al rostro. ¡No, no, no, no! ¡No me voy! ¡Te estoy agradeciendo! ¿Y el ojo de la ifaz ya lo terminaste? ¿Qué va, Jorge? Si no he podido dibujar con la mano. No, 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 no. Eso hay que entrar. No he terminado el de policromos. Tengo que terminar bien completamente el de policromos. Ya tengo medio editado el vídeo, eso sí, de que voy a subir el ejercicio. Me falta el de la ifaz. Pero hoy no he dibujado de día. Hoy estuve experimentando con los pampasteles. A ver si mañana la manito está mejor. Como no hago directo los sábados. Y puedo terminar el ojo de policromos para luego hacer el de la ifaz. Dedicarme el domingo al león nuevamente y empezar a hacer cositas para el nuevo proyecto de Patreon y nada, retomar la actividad, pero eso, con la mano muy dosificada, poquito a poco, para que no sufra. Le voy a pedir a mis alumnos que hagan uno de sus seminarios en ergonomía para artistas. Ah, sí, por favor. Eso estaría bien. Mira, ya por acá hemos unido los dos mundos, como le digo yo. ¿Veis? Hemos degradado y tenemos el rostro de esta manera. No sé cómo lo ven ustedes, evidentemente. Le falta un poquito más. Pero para la velocidad que vamos y lo que yo quería conseguir por aquí, yo creo que vamos bastante bien. Así sería la cosa con la grupita Hortensia de momento, es la idea. Evidentemente, recuerden que es una ilustración que hoy estoy llevando un poquito más a mi mundo realista, hiperrealista, y respetando un poco los colores y los tonos que tiene el dibujo original, su arañita, su gorrito de bruja, su historia, pero es algo que me gustaría mucho terminar. El pampastel aquí de 10. Como consiga tonos en todos los tonos piel, que los pueda combinar, como dice Esther, con un base y empezar a combinar, he triunfado. He triunfado. De hecho, después podemos fijar un poquito más y lo tenemos. Con respecto al león, es una pasada. Es una puta pasada. Entonces, con respecto al león, nos metemos aquí un poquito. Si sale algo, estaría listo en diciembre. Muy bien. Muy bien la prueba, ¿no? Con respecto al león, más o menos lo mismo. Vamos a coger los lápices, los policromos. Déjame aquí. Déjame ponerme la imagen del león. Aquí. Y, por ejemplo, voy a buscar, es que no tenía el león aquí preparado, pero vamos a buscar lo que se pueda. Tenemos este color de acá, naranjas, este, ¿por qué no? Y marrones y historias. Es una prueba, evidentemente no es el pelo original del león, ni muchísimo menos, pero sería de esta forma de acá. Vamos a suponer, venimos aquí, vamos a poner un poquito más hacia acá, así en forma de pelillo suelto, esta base de
de lila, y veis cómo va cogiendo y cómo coge perfectamente por encima del pan pastel la historia. Yo cojo esta, he cogido esta prueba que hice inicial para hacer mis experimentos con el león cuando quiero hacer algo y tal, y lo voy utilizando en ese aspecto. Vamos un poquito de naranja y de este amarillo, a ver si encuentro un amarillo, porque como no estaba pensado dibujar el león, pues mira, vamos a ver si encuentro, mira, este mismo que está aquí, qué caray. Vamos un poquito por acá, ¿veis? De capa base, así como que no quiere las cosas. Así aquí. Un poquito más. Se vaya metiendo sobre todo, ¿veis? Hacia aquí. Esto es una prueba de cómo puede entrar el cabello dentro del fondo. Evidentemente no he trabajado para acá, no he hecho nada con lo boleador ni nada. Lo que quería era ver cómo se ve por encima. Un beso grande, Mabe. Gracias por acompañarme. Es un placer tenerte por aquí. Un abrazo grande. Se te quiere muchísimo. Venga, vengo por acá. ¿Cuántos leones tienes para tu safari? No, tengo este solo para las pruebas y el grande, el que estoy haciendo. Vale, le vamos a dar con este marroncito, así por aquí arriba. Que no se meta tanto luego, vamos a intentar que luego cuando lo hagamos en serio, que no se meta tanto el azul hacia el pelo. Es importante. Que no se meta tanto. Venimos por aquí. Yo creo que inclusive podemos utilizar el bisturí de arte para detallitos y cositas. Hacia acá. Vale. Voy por naranja. El naranja va más en la base. Un poquito por aquí. Que le iremos poniendo. Así que entre para acá un poquito. Sería más amarillo historia, pero que ahora mismo no poseo. Estoy haciendo el ejemplo nada más de cómo puede entrar. Unificamos con este de Luminance un poquito para sellar. Hacia aquí arriba. Vamos a hacer detalles con marroncitos. Un beso grande, Jorge. Que vaya bien las clases. Gracias, por compartir. Le vamos haciendo estos pelillos. Hacia acá. ¿Veis? Aleatoriamente. Y nos va a ir de lujo. Recogeremos el bisturí de arte, pero nos va a ir de lujo. Es decir, que podemos perfectamente utilizar luego el poquito de rojo también. Este de aquí. Más que nada para ir difuminando hacia arriba. Este rojito que tenemos por acá. Mira cómo se siguen respetando. No sé si se ve ahí los pelillos blancos que le hemos hecho. Y ahora con el gris. Utilizaremos también más lilas y cosas, pero bueno, de momento. Un poquito de gris hacia acá. Así, a modo de rizadito.
no está hecho el cabello todo lo correctamente, pero lo que quería era que se viera, pues, esto, cómo podía entrar el cabello dentro de... dentro del trabajo del león. Con el negro detallamos un poquito. ¿Veis? Así como pegadito. Ahí. Sellamos un poco. Y con el bisturí de arte, ¿dónde caramba está? Por aquí. Con el bisturí, como es una prueba, ¿te puedo pedir una cosa? Claro. Con el bisturí de arte también podemos hacer estas retiraditas así, aleatorias. Tú pides lo que quieras, no sé. ¿Veis? Así, estas retiraditas así, súper, con mucho cuidado. Pero bueno, la idea era que se viera que se puede. Evidentemente, esto no es ni mucho menos el trabajo del pelo del león. Pero bueno, se puede. Se puede perfectamente hacer encima del pan pastel, si lo hacemos así, el pelaje del león. Queda de lo más bonito el tarrito que le hemos hecho, ahí directo, incluso con el negro. ¿Dónde está el negro? El negro lo tenía aquí. Le podemos detallar algunas horitas más, pues así. Pero se puede trabajando más los amarillos hacia acá, incluso con el mismo pan pastel de base, es una gozada. Se puede trabajar perfectamente el pan pastel como base, un par de pelos borrando con el eléctrico el pan pastel para coparlo con el que acabas de hacer. ¿No después de fijado o no? Es como la prueba que hicimos, José, por ejemplo. A ver, como la prueba que hice con el rostro de la chica. Vuelvo de nuevo, ¿eh? Cogemos este mismo que hicimos con este. Antes, con el borrador eléctrico se puede, pero antes de fijarlo. Si lo fijas, ya no se va a borrar. ¿Ves? Hacemos esto de acá. Ahí lo tienes. Y tú puedes perfectamente. Lo mismo con la goma. Así. Ran. ¿Ves? Con la goma de borrar, tranquilamente. Con el borrador eléctrico también, pero después de fijado, no. ¿Veis? Lo mismo. ¿Ves? Todo lo que quieras. Pero después de fijado, hacemos la prueba si quieres. Vienes aquí. Fijas. Vamos a esperar que seque si quieres un poquito para que veas que después de fijado, pues no. Ahora vamos a mirar. Vamos a ir analizando si quieres lo que seca ese pedacito de prueba que hemos hecho. Y lo probamos aquí. Pero bueno, estoy enamorada de mi brujita ahí. Chicos, muy contenta con el resultado de tono de piel. Creo que en rostro me va a ser de gran utilidad. Con el pelo del león, evidentemente, es una prueba rápida que he hecho por encima del pan pastel que se puede dibujar, que era la idea, y de cómo mezclar un fondo con el resto del otro para sacar el tono. Pero iré como la cabeza del león hacia arriba, y cuando llegue arriba, pues entonces ya habré marcado con el boleador previamente los pelillos del león, los más finitos así aleatoriamente y tal, tiraré de bisturí de arte para luego entrar
con el pan pastel. Así que así, así trabajaré. La brujita está muy chula, la brujita está genial. Esos ojos dan una expresión. Hay ganas de brujita, hay ganas, hay ganas. Hoy le comparto a Lau algo, a Lau comer o algo de este pedacito de brujita que hemos hecho. A ver si puedo adelantar un poquito más de ella. A ver si puedo adelantar un poquito más. Vamos a ver si seca esto del león. Vamos a ver si seca. Miren aquí las manchas que me deja en la mesa. Esto que hemos hecho aquí. Que seque más, que todavía está húmedo. El fijador. Un poquito por ahí. Recuerden que les voy a dejar en la descripción del vídeo, pues, el, por lo menos el pan pastel con que yo trabajo, que es bastante completito. Puedo sacar bastantes tonalidades. Ahora los voy a ir cerrando delante de ustedes para que vean todos los tonos que están dentro del, del pan pastel. Y a ver qué tal. A ver si les mola, si no les mola. ¿Ves? Bueno, lo podemos ir haciendo ya. Yo cierro con el... Tenemos el negro, este que está aquí. Vamos a, déjame poner así más lejos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tonos este set. Luego paso el enlace. Cerrarlo para mí, yo no sé, tiene que quedar bien perfecto y recto porque es que si no quedan montados. Ahí. Este tono también. Así los van viendo todos. Este, que es una pasada de verde, me encanta. Este de acá, el lila. El amarillo. Este, no sé si llamarlo rojo, porque además es un rojo súper chulo. Y el blanco para sellar, terminar. Y luego, pues, la tapita final. Y ya estaría guardada la torrecita de pan pastel. Vamos a hacer el experimento que habíamos hecho antes, José. Venimos así, ¿ves? Hace, retira, pero no retira del todo. Retira, pero no retira del todo. Imagínate la cantidad de fijador que se le dé. Muy poco, ¿ves? Levanta, pero no con la misma intensidad. Pero sí que levanta, ¿eh? Incluso puedo hacer detalles. Algo se va ahí. A ver, conclusión de la prueba. Me había perdido con Esther por aquí arriba. Conclusión de la prueba. ¿Lo usarás para el león? Sí, lo usaré para el león. La conclusión de la prueba es que el pan pastel comienza a ser una parte importante en el dibujo hiperrealista de Laura Hyperrealism Classes, Laura Photopine o como quiera que me quieran llamar. Va a empezar a ser una clave importante porque me da una base en algunos rostros muy, muy homogénea, muy, muy pareja. Creo que puedo sacar tonos increíbles a la hora de mezclarlos porque me puede ayudar muchísimo con los fondos así estos que están como degradados y con fondos incluso de nubes, porque hay unas cositas en planes también por ahí muy ambiciosas para mí ahora mismo, a corto plazo, pero que yo creo que para el año que viene iremos haciendo poquito a poco. Y conclusión de la prueba, que los pan pasteles son una pasada, que yo los tenía y no los estaba explotando como debía ser, que he descubierto que se lleva muy bien con los lápices de colores, que me aguantan un montón de capas encima, que no creo que haya visto yo otro artista de dibujo hiperrealista que haya utilizado los pan pasteles como base y que luego haya mezclado con lápices de colores hasta alcanzar pues un resultado parecido a este que he realizado, esta breve pruebita que he realizado aquí en directo. Espero que lo puedan ver más así a fondo. No creo que en la piel del león, en toda, pero en la capa base, en vez de darle libori, le hubiese dado yo con un tono pan pastel. Y no descarto utilizarlo dentro del león el domingo. Yo creo que va a estar muy chulo. Y entonces tiraré hacia arriba como capa base con pan pastel en el resto del león a ver qué tal. Así que nada, chicos. Laura, investigación y desarrollo.
yo creo que ha concluido, bueno, bastante bien la prueba, que he obtenido el resultado esperado. Te ha merecido la pena probar esta tarde y decir, bueno, ahora lo voy a compartir rápido con los chicos. Yo creo que es algo bien gordo para mí, porque el pan pastel es un material de muy buena calidad, muy noble, y como ven, con un acabado de 10 y una textura increíble. Nada, manejar las herramientas, tengo que perfeccionar más si me compro las espátulas y tal, manejar las herramientas, e incluso dentro de una misma herramienta como esta, puedo poner un tono, puedo poner otro y hacer mezcla de dos, que para efectos de en fondos y cosas así, va a estar de lujo. Así que hoy, por favor, qué cantidad de corazones. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Uy, eso es que se tapan todo ahí. Y nada, nos vemos el domingo con el león. Vamos a rugir un poquito que ya toca. Fondo y pelaje hacia arriba, que es el número 9 de los directos del león, y nos quedaría uno, que es presentación final y desarrollo. Y yo creo que ya lo tendríamos. Tendríamos el león. No quiero que pase más de 10 directos. Si veo que está incompleto, lo subiré en ejercicios para Patreon. Haremos directos por Twitch, si quieren, compartiendo partes del león que no van a estar completas. Pero el domingo entraremos con pelaje y un poco de ese fondo. Así que nada, nos vemos el domingo. Se os quiere muchísimo. Gracias a todos los que se pasaron, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao, 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 chao.